Rusia tiene sus propias fuerzas especiales antitanque para combatir los tanques de la OTAN. El ejército ruso está creando grupos antitanque especiales para combatir a los tanques occidentales. Como se hizo conocido por avia.pro periodistas, las nuevas unidades se formaron específicamente para suprimir activamente el equipo militar occidental que entró en servicio con el ejército ucraniano, incluidos los tanques pesados occidentales. Según el decreto de Yepkurov, se está trabajando para crear grupos antitanque, se han desarrollado recomendaciones metodológicas. Este es un gran trabajo sistémico estatal, y el proyecto está progresando de acuerdo con las tareas establecidas por la alta dirección, dijo la fuente. Se sabe que el ejército ruso está especialmente entrenado en la lucha profesional contra tanques enemigos. De hecho, estamos hablando de la creación de fuerzas especiales antitanque, que estarán armadas de tal manera que infligirán el máximo daño al equipo militar del enemigo y evitarán la amenaza del uso de tanques occidentales contra las tropas rusas. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya tienen más de 60 tanques de estilo occidental en servicio, y esto solo tiene en cuenta las confirmaciones oficiales, mientras que teniendo en cuenta el suministro de tanques ligeros franceses AMX, 10 RC y equipos no contabilizados a Ucrania, el ejército ucraniano ya puede tener 100 tanques occidentales. El ataque ruso Lancet quirúrgicamente precisó, destruyó el obús estadounidense M777. El avión no tripulado ruso Lancet lanzó un golpe de alta precisión y neutralizó el obús estadounidense M777. El arma fue descubierta por espías rusos y, aparentemente, en el sitio de la destrucción del obús remolcado, había un punto permanente de colocación de esta arma, como lo demuestran, entre otras cosas, las numerosas municiones ubicadas aquí. Sin embargo, después de establecer la posición del cañón ucraniano, se lanzó un vehículo aéreo no tripulado de ataque Lancet en dirección al cañón de artillería ucraniano y unos minutos más tarde el obús perdió la posibilidad de su uso en combate. El vehículo aéreo no tripulado golpeó con éxito las armas ucranianas en una trayectoria baja, minimizando así la cantidad de estas armas en el ejército ucraniano. Algunos analistas llamaron la atención sobre el hecho de que el avión no tripulado también podría atacar la munición almacenada, pero en este caso el arma podría estar intacta, mientras que Ucrania tiene una gran cantidad de municiones de 155 milímetros. Anteriormente se informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania, gracias a las lancetas rusas, perdieron alrededor del 45% de sus obuses remolcados y cañones autopropulsados. En Rusia, encontraron una manera de destruir los Eimers y las Ortigas ucranianos. En Rusia mencionaron los medios para combatir efectivamente a los complejos Imars y Ortiga. Según la información publicada en el portal Free Press, desde los primeros días de la operación militar especial, Occidente comenzó a suministrar armas a Ucrania. Sin embargo, la eficacia real de las armas suministradas fue significativamente menor de lo esperado. En particular, el comando ucraniano buscó recibir sistemas militares y más de Occidente, pero su desempeño no justificó las capacidades declaradas. Las Fuerzas Armadas rusas han podido adaptarse con éxito a estos sistemas e interceptar misiles y la efectividad de otras armas proporcionadas, como los misiles antitanque Javelin y las bombas voladoras, también fue baja. El experto militar Iván Konovalov destacó la importancia de utilizar la guerra electrónica y los vehículos aéreos no tripulados como un medio para contrarrestar las supuestas superarmas de Occidente. También se centró en la necesidad de utilizar estos medios tan a menudo como sea posible en el campo de batalla para contrarrestar con éxito las armas occidentales. El Lancet ruso destrozó el cañón autopropulsado ucraniano 2S3, dejando un enorme cráter. El avión no tripulado ruso Lancet literalmente rompió el obús ucraniano 2S3 con un golpe preciso. Según los periodistas de la Avia.pro, el ejército ucraniano intentó utilizar la instalación de artillería autopropulsada, SPG-2S3 Akasia, para atacar las posiciones del ejército ruso cerca de la línea de contacto de combate. Sin embargo, mientras patrullaban el espacio aéreo, el ejército ruso con la ayuda de un avión no tripulado de reconocimiento detectó un obús ucraniano. Después de lo cual inmediatamente le enviaron un avión no tripulado de ataque Lancet. A pesar de la ojiva relativamente pequeña del avión no tripulado de ataque, la munición del obús ucraniano explotó con un golpe preciso y este último fue literalmente desmantelado en pedazos, dejando un gran cráter en el centro de la explosión. En las imágenes de video filmadas por el ejército ucraniano, se puede ver que el obús ucraniano ahora es incluso muy difícil de identificar. El ataque causó la detonación de toda la munición, como resultado de lo cual la instalación de artillería fue literalmente destrozada. Este punto caracteriza mejor la efectividad del uso de drones de ataque rusos Lancet contra la artillería enemiga, enfatizando que con una combinación afortunada de circunstancias, los ataques pueden ser extremadamente poderosos.